Muy buenos días, aldeanos y aldeanas. Bienvenidos a un episodio más de Mundo News, donde les traemos, como cada semana, las últimas noticias de Age of Empires, aquí en el canal de Mundo. Arrancamos con el ranking de la semana. Tenemos hoy en primer lugar, con 2621 de Elo, a Really Diao. En el segundo puesto está Tato, con 2600 de Raid, y el tercer puesto es para MBL, con 2524. SJ gana la guerra de chinos y se pone primero en la general. El equipo de Mr. Joy Leaks venció con contundencia al equipo de Happy Happy y Team en la final del primer evento del África 2 vs 2, superando al Secret en la tabla general, ya que llegó a instancias definitorias en los dos eventos anteriores. El SJ tiene un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar y un quinto lugar con 17 puntos. Segundo está el Secret con 15 puntos y tercero Frantic con 10 puntos. Aftermath y Hersey cada vez más lejos de la gran final. Ambos equipos no han podido sumar puntos y están en el fondo de la tabla con 3 y 1 punto respectivamente. Lo más sorprendente viene por parte del clan Aftermath, eterno rival del Secret en las finales. No ha podido remontar su oscuro presente y cada vez se aleja más y más de su sueño de llegar a la gran final. Por otro lado, al parecer el sponsor no ha podido cambiarle la cara al equipo de Spring, LAN y compañía, quienes esperan llegar desde abajo a la gran final. Torneo del mod Realms en Bubbly. King of the Realms se llama el nuevo torneo 1 vs 1 con el Realms mod. Nuevas civis, nuevos mapas y nuevas estrategias se comenzarán a ver por AoE Zone. Las inscripciones son hasta el 30 de septiembre y este viernes tendremos un show match entre Tato y Daud para promocionar el torneo. El rey de los hipopótamos regresa, el animal Neil está organizando la sexta edición de su torneo, King of the Hippo, donde 8 jugadores estarán en un mapa, todos contra todos, y el que logre la mayor puntuación ganará. Hay un bracket para noobs y otro para bros. ¡Comienza a jugar ya! Hide the Cup 1 vs 1. T90 Oficial está organizando un nuevo torneo 1 vs 1 entre los mejores jugadores de Age, pero con una particularidad, nadie sabrá a quién se enfrenta. MBL, Viper, Slam, Daud, Lieri, Tato, Nicop, Vivi, Yo, Riot, Fire y Miguel jugarán con los ojos vendados sin saber quién es su oponente hasta el final del torneo. Torneo 1 vs 1 Age of Mythology. Se está jugando un torneo para celebrar el nuevo Balance Patch puesto en Bubbly para este videojuego, con $100 de premio. En este está jugando la Elite de la OM con jugadores como Mor o Magic y están siendo casteadas por el organizador de la RTS League Blackadder, por si quieres ver alguna partida de AOM. Torneo 2v2 de AOM Extended Edition. La comunidad de la AOM está organizando un torneo para la versión de Steam del videojuego, con un pozo que bordea los $200. Las inscripciones son hasta este sábado, por si quieres participar. I Play for Fun Tournament, el nuevo torneo de Mundo AOE. Gracias a la gentil donación del jugador I Play for Fun, tenemos el agrado de anunciar un torneo multi-rating, en combate total 1 vs 1, con mapas MAD que son ultra agresivos, generando tremendas guerras al inicio de la partida. En la descripción te dejaremos el link con toda la info. El Fortnite llega a Age. Age of Empires 2 Battle Royale es el nuevo mod de la comunidad que, con las bondades del scripteo de mapas, funciona casi de la misma forma que Fortnite y compañía, pero con la vista de un RTC. Estos mapas no necesitan ningún mod para jugar y solo andarán en las modalidades Rey de la Colina o Regicida. Y los ganadores del martes de memes de esta semana son Juan Alcaraz en el tercer lugar con su meme sobre quienes piensan que jugar LOL tiene algo de dificultad, pues no conocen lo que es la adrenalina de jugar el Age of Empires. En el segundo lugar tenemos a Ismael Aquino, con el meme de cuando te toca jugar 1 vs 1 con alguien que también tiene lag. Por favor, si lo conocen, preséntaselo a Fire. Necesitamos un digno oponente para quien siempre da lag y se cae a media partida. Y en el puesto número 1 tenemos a Carlos Leña, con su meme ha llegado Wallace. Y sí, somos viejos. Antes de despedirnos, te invitamos a unirte a nuestro servidor de Discord, donde puedes pasar a conversar sobre Age, preguntarnos sobre torneos, buscar partidas y resolver cualquier duda de esta magnífica saga. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Si fue así, no olviden dejarnos un like y compartirlo con todos sus amigos de Age. Si tienes alguna duda o consejo, no dudes en dejarnos un comentario. Que tengan una muy buena semana.